Vamos a un enlace directo con mi compañero Iván Rivera con información de última hora. Esto se está conociendo apenas en este momento, lo que ocurrió ayer en la entrada del fraccionamiento El Molino en la zona norte de León, donde un policía al parecer intentaba cometer un delito, es lo que se sabe hasta ahora. Iván, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Arnoldo. Bien, efectivamente, hasta ahora se está dando a conocer esta información. Se ha filtrado esta información acerca de la detención de un elemento en activo, o sea, un elemento trabajando activamente en la policía municipal, el cual intentaba llevar a cabo el secuestro de un empresario en el fraccionamiento El Molino. Este elemento de la policía municipal, cabe señalar, Arnoldo, que estaba en su hora de servicio, es decir, no estaba en su día de descanso, tenía que estar trabajando en ese momento y además intentó llevar a cabo este secuestro con su arma de cargo. A ver, Iván, vamos un poco por partes. Ayer todo el mundo estaba inquieto y había muchas llamadas, aquí a la redacción nos hablaron, había también preguntas en grupos de redes sociales, en estos círculos que hay de WhatsApp. ¿Qué pasaba en la zona norte? ¿Qué pasaba rumbo a Gran Jardín? ¿Qué pasaba en El Molino? Porque había presencia de militares. Las versiones abundaban, no las voy a repetir todas aquí, que había habido disparos, etcétera. ¿Se trataba de esto? ¿Esto era lo que originaba toda esa movilización y toda esta inquietud? Exacto. Esto era lo que originó toda esta especulaciones en redes sociales. Cerca de las 8 de la noche, vecinos del interior del fraccionamiento habrían reportado la entrada de un hombre en un automóvil negro. Cabe señalar que este tipo de fraccionamiento se ingresa solamente con una tarjeta especial, una tarjeta para entrar al fraccionamiento. O registrándote si eres invitado y dejando algún documento, ¿no? Exactamente, tenían que esta persona, este elemento nativo de la policía municipal, ingresó con una tarjeta del propio fraccionamiento, es decir, él ingresó como si hubiera sido un colono, como si hubiera tenido su domicilio ahí, ingresa en un automóvil Fiat en color negro. No en una patrulla, ni mucho menos, en un automóvil particular. Él debería de haber estado en ese momento, Arnoldo, a bordo de una patrulla, realizando labores propias de su trabajo, es decir, patrullajes, algunas otras cosas, pero llega a bordo de este automóvil en color negro, ingresa, como te digo, como si fuera un colono, y adentro trata de llevarse a un empresario que tiene su domicilio ahí en el fraccionamiento. No se han proporcionado mayores datos del agraviado. Lo que sí es que los vecinos, afortunadamente, se dan cuenta de que están tratando. ¿Quién avisa a la brigada militar? ¿Cómo reacciona la policía militar para llegar al lugar? El reporte, según los primeros datos que se tienen, Arnoldo, es que ya había presencia de efectivos militares cerca de la zona, porque estaban patrullando propiamente la zona de La Patiña, donde en días anteriores, ya con la llegada de la policía militar, habían reportado haber visto gente armada en las inmediaciones, sobre todo en vehículos como camionetas. Entonces, para tratar de inhibir un poco estas conductas delictivas, la policía militar, la policía municipal propiamente, realizan un recorrido. Es por eso que estaban tan cerca de la zona. Y estando tan cerca de la zona, reciben el reporte por parte de los vecinos y es cuando llegan a este fraccionamiento. ¿Lo detienen infraganti, digamos, tratando de secuestrar a esta persona? Estaba nada más el elemento de la policía tratando de secuestrarla, estaba forcejeando en el momento que llegan los efectivos militares, estos lo detienen, lo logran someterlo, este policía... No hubo disparos, Iván, porque se hablaba ayer de disparos. No hubo reporte de disparos, lo que sí se hablaba era de personas armadas. Ahora, a este momento se sabe que nada más era una persona, ¿no? Este elemento activo de la Policía Municipal. ¿Lo consignan a dónde? ¿Procuraduría del Estado? ¿Ministerio Público? Fue llevado a la Procuraduría del Estado, bueno, al Ministerio Público propiamente, para que sea investigado, ¿no? La información... ¿No hay parte de oficial de la Procuraduría del Estado? Que normalmente suelen reportar los logros, las capturas muy rápido. Exactamente, en esta ocasión no ha sido informado. Esa es información que surge de manera extraoficial, ya se tienen los datos concretos. Cristian Manuel de Jesús es el nombre de este elemento de la policía, tiene solo 27 años de edad, Arnoldo. Habla de un joven el cual, a bordo de un vehículo aparentemente de su propiedad y utilizando el arma de fuego que le proporciona la Secretaría de Seguridad Pública,
trata de secuestrar a este. Bueno, personaje. Debe dar explicaciones el secretario de Seguridad Pública. Es lo que Luis Enrique Ramírez Aldaña, ya estamos sobre eso, Iván, me imagino. Sí, estamos tratando de obtener información, a ver si, como dices, van a emitir algún comunicado. Algún... ¿De quién depende este policía? ¿Cómo, quién controla sus movimientos, no? Y aparte de que son policías en activo, pues en horario de labores y con la propia arma que el gobierno les proporciona para defender a los ciudadanos, trata de cometer un secuestro ahí en el fraccionamiento El Molino. Hubo bastante expectación por parte de los vecinos porque no sabían de qué se estaba tratando, las especulaciones iban y venían, se comentaba disparos de arma de fuego, una persecución. A final de cuentas, esto es lo que provocó esa movilización allá en El Molino. Muy bien. Iván, gracias. Bueno, estaremos atentos a la actualización de la información. Ahorita es lo primero que se conoce, lo hemos subido rápidamente. Otros medios traen otras versiones, una versión muy rara que dice que chocaron y el policía iba persiguiendo al empresario. Pero bueno, entra con el con la tarjeta del fraccionamiento, que no creo que, nada, que estos policías vayan tan prevenidos o que tengan tarjetas de los fraccionamientos, pues no sabemos. Vamos a ver que cómo se confirma la información, ¿no? Exactamente, a ver qué es lo que dan a conocer de la información. Y la consignación del elemento en un momento dado. Exactamente, ver en qué situación jurídica va a enfrentar, porque pues traía el arma de cargo de la corporación. Correcto. Y no estaba uniformado, hay que señalarlo, no estaba uniformado cuando debería presuntamente estarlo, pues estaba en su horario de trabajo. Y la tentativa de secuestro no debe ser algo sencillo tampoco. Iván, gracias. Claro que sí, Hernando.